Legebiltzarburu andrea, lehendakari jauna. Jaun andreok, eztabaida hau etzen inoiz gertatu behar. Etzen inoiz gertatu behar estatuak etzuelako inoiz Kataluniarako amnistia legerik onartzeko beharrik izan behar. Eta etzuen inoiz Kataluniarako amnistia legerik onartzeko beharrik izan behar, etzuelako inoiz Katalunian 2017an egin zuen moduan jokatu behar. Izpide dugun amnistia legea inoiz gertatu behar etzen zerbait politikoki eta juridikoki bideratzeko saiakera da. Estatuak ez zituen inoiz kriminalizatu behar, ez da polizialki, judizialki edo penalki jazarri ere guztiz legitimoak eta baketsuak ziren aldarrikapenak eta jarduerak. Ez zen inor atxilotu, inputatu eta are gutxiago espetxeratu behar hautetsontziak jartzeagatik. Eta noski, ez zen inoiz inor jo behar botoa eman nahi izate hutsagatik. No, señores del Partido Popular, el Estado no debió jamás criminalizar ni perseguir policial, judicial ni penalmente actividades plenamente y perfectamente legítimas y democráticas. No debió jamás detener, imputar, ni mucho menos encarcelar por el mero hecho de poner urnas. Y desde luego, no debió enviar jamás a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a apalear al pueblo de Cataluña por el mero y simple hecho de querer votar. Así pues, la amnistía es una medida justa, porque repara una injusticia derivada de castigar penalmente el simple hecho de querer votar. Es una medida útil, porque permite abrir el paso a una solución política, pacífica y democrática del conflicto. Y es una medida necesaria, porque en otro caso no es posible que la parte catalana se incorpore en igualdad de condiciones a dicho proceso de soluciones. Porque, ¿se imaginan la resolución del conflicto sudafricano o irlandés manteniendo a Nelson Mandela o a Jerry Adams en la cárcel? ¿O sin que Nelson Mandela o Jerry Adams hubieran podido participar en libertad y en igualdad de condiciones del proceso de diálogo y resolución? Yo tampoco. Nolanahi ere, amnistia beharrezko neurria da, baina ez nahikoa. Izan ere, gatazkari konponbide demokratikoa emateko, ezinbestekoa da gatazkaren ondorioak eta arrazoiak biak ala biak konpontzea. Baina, zein da ba gatazkaren arrazoia? Zertan datza gatazka? Gatazkaren arrazoia da simpleki Estatu Espainolak ez duela bere izaera plurinazionala aitortzen, eta ez dituela Kataluniako, Euskal Herriko eta Galizako herrien eskubide nazionalak errespetatzen. El problema, el origen del problema, del conflicto en Cataluña, en Euskal Herria, no es otro que el Estado español no reconoce más nación que la española, que niega y continúa negando el carácter nacional de los pueblos de Cataluña, de Euskal Herria y de Galiza. El problema, señores del PP, los porqués, el origen y las causas del conflicto no es otra que una ínfima minoría, que es la que ustedes representan en este país o en Cataluña, puede echar por tierra, por ejemplo, la política de normalización del euskara o del catalán. El problema, en definitiva, el conflicto, radica en que una ínfima minoría, que es lo que ustedes, señores del Partido Popular y de Vox, representan en nuestro pueblo, pueden imponer su voluntad, que es la de la minoría, a la voluntad mayoritaria y democrática de este pueblo. Izan ere, PPko jaun andreok, Espainiako estatua estatu plurinazionala da, bai. Eta plurinazionala da, Katalunia, Euskal Herria eta Galiza nazioak direlako. Si
señores del Partido Popular, señores de Vox, Cataluña es una nación, Euskal Herria es una nación, Galicia es una nación. No son ni mejores ni peores que la nación española, pero tienen como mínimo y cuando menos el mismo derecho que esta para regirse por sí mismas. Tienen el mismo derecho que esta para poder decidir libre y democráticamente su futuro. Señores del Partido Popular, ustedes, en su PNL, ensalzan y glorifican la amnistía del 77, heredera del atado y bien atado que, si algo conllevó, fue la total y absoluta impunidad de los crímenes y de los criminales franquistas, entre ellos, por cierto, la de los 7 padres fundadores de su partido, incluido el que durante larguísimos años fuera primero presidente y después presidente honorífico del mismo, el señor Manuel Fraga Iribarne. Ustedes, de manos, en este caso, del señor Aznar, indultaron en un solo día, el 1 de diciembre del 2000, a 1.443 personas, más que el conjunto de ciudadanos y ciudadanas catalanas a las que esta medida de amnistía podría terminar beneficiando. Ustedes indultaron a la cúpula de los GAL, a 17 torturadores y a 227 corruptos. Ustedes, como bien recordaba el compañero de Podemos, amnistiaron fiscalmente a insignes contribuyentes al fisco, como Rodrigo Rato, como Luis Bárcenas, como Juan Carlos de Borbón, y hasta 700 políticos más cuya lista nunca dieron a conocer. Y ustedes, en el 2014, se cargaron de un solo plumazo la jurisdicción universal para, entre otras cosas, poder dar carpetazo, poder sobreseer las causas que en aquel entonces estaban abiertas en la Audiencia Nacional contra Pinochet y contra un tal Benjamín Netanyahu, acusado por aquel entonces de delitos de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura por el asesinato de 9 militantes turcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Señores del Partido Popular, ustedes son los mayores amnistiadores del régimen del 78, pero es que además son los mayores amnistiados del régimen del 78. Ustedes no tienen un problema, ningún problema, con las amnistías o con los indultos. Claro, siempre que estos beneficien a los suyos. Ustedes tienen un problema con las soluciones democráticas, con la política, en definitiva, si entendemos esta como la acción o la herramienta orientada a dar soluciones prácticas a los conflictos, que eso, y no otra cosa, es lo que busca esta ley de amnistía, reconducir política y judicialmente un conflicto que jamás debió ser judicializado. Jaun andreok, Espainiako estatuaze ari garela, une politiko garrantzitsua bizi dugu. Guztiok, modu batean edo bestean, maila batean edo bestean, ispiluaren aurrean jartzen gaituena. Horiek horrela, alde batetik, Espainiako estatu gehiengo, aurrerakoi eta plurinazionala deitu izan den horren baitan kokatzen garen indar politiko guztiek, uztailaren 23ko hauteskundeetako mandato demokratiko elektoralari erantzuteko bloke erreakzionarioa gelditzeko eta estatuan gobernu eta legegintzaldi aurrerakoi bat posible egiteko erronka eta erantzukizuna dugu. Bestetik, Euskal Herria herri bat dela eta herri denez geroztik bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea duela, partekatzen dugun indar politiko, sozial eta sindikalok herri akordio handi bat ehuntzeko erronka eta erantzukizuna dugu. Egoera honek inoiz baino gehiago eskatzen duelako herri gisa jardutea eta Madrilen aurrean ahots bakarrarekin jardutea. Y por último, ese hipotético nuevo gobierno progresista español tiene ante sí el reto, la responsabilidad y la oportunidad, diría que histórica, de dar solución al problema español. Y digo bien, problema español, porque el problema no es Euskal Herria, el problema no es Cataluña, el problema no es Galicia, el problema
es un Estado español incapaz de reconocer su carácter plurinacional y de respetar los derechos nacionales y el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro de los pueblos vasco, catalán y gallego. Ese es el problema. Horregatik, gobernu hori osatzera deituak diren, deituak zareten, indar politikoei. Eskatzen dizuegu ausartak izan zaitezela. Eskatzen dizuegu arduraz eta erantzukizun historikoz joka dezazuela, baina batez ere eskatzen dizuegu koherenteak izan zaitezetela, zerene ez dago aurrerakoia izaterik, ez dago ezkerrekoa izaterik, esan bezala Espainiako estatuaren izaera plurinazionala eta estaturik gabeko herrien eskubide nazionalak aitortu eta errespetatu gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rodríguez.